puedan defender a sus patrocinados de una mejor manera, ¿no? El tema que voy a tratar yo es el libro de reclamaciones físico versus el libro de reclamaciones virtual, ¿correcto? Para empezar, a ver en qué nivel, en qué escalón de conocimiento de protección al consumidor estamos, voy a hacer un pequeño ejemplo, ¿sí? Supongamos de que en un centro comercial, en el nombre de Todelo, se encuentra Juan Pérez, y Juan Pérez se compra una galleta. Pero esta galleta, por el tema de marketing, entre comillas, no costaba un sol. Costaba 90 céntimos, o 95 céntimos, perdón. O sea, 90 céntimos más 5 céntimos más. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, manifiesta que los centavitos de 1 y de 5 tienen validez en el mercado, ¿correcto? Y es por eso que utilizan el tema del marketing, ¿no? Bueno, das el caso de que en el supermercado Totus esa galleta no costaba un sol, sino costaba 90 céntimos más 5 céntimos. Y cuando va a caja, pues el pago con un sol y no hay amigo vuelto, ¿correcto? Él pregunta, oye, me falta 5 céntimos, me falta 5 centavitos. Y la cajera le dice, no tenemos 5 centavitos. Bueno, Juan Pérez se va reflexionando desde el centro comercial y dice, bueno, 5 centavitos no me hace rico, no me hace pobre, no, lo voy a dejar pasar, ¿correcto? Y luego de un mes, Juan Pérez se da con la sorpresa de que Indecopi había sancionado a la empresa Totus, y eso sí es verdad. La empresa Totus fue sancionado porque venía 4 años consecutivos redondeando los precios en contra de los consumidores. Y esos 5 centavitos que no le hacían ni rico ni pobre a Juan Pérez, sí los hizo ricos a todos, porque recaudaron más de 1 millón por año llevando esos 5 centavitos. O sea, por 4 años, imagínense cuánto de dinero se llevaba esa empresa por no devolver los centavitos, ¿no? Y igual, el Indecopi fue muy duro con esta mala acción de la empresa y lo sancionó con 140 UITs. Hoy en día una UIT está a 3.950 soles, así que los ha sancionado muy fuerte. Y con orgullo debo decirles de que esa denuncia fue posible gracias a que 3 asociaciones de consumidores nos juntamos. Se juntó la Asociación de Consumidores ADE de Cusco, Defensoría del Vecino de Ica y la CONACUB de Lima. Fue un trabajo bien en conjunto, tuvimos que movilizarnos a Lima, hacer un tema de encuestas y se pudo sancionar este hecho, ¿no? Así que ya saben, es bueno reclamar los centavitos porque no sean como Juan Pérez, ¿no? O sea, esos 5 centavitos sí te pueden hacer útil en algún momento y no dejárselos a la empresa. Pues, había tenido hace poco un reclamo de un conocido restaurante, de nombre de Payar, y no tengo tampoco en decirlo, soy bien transparente en ello, porque han encontrado una mosca en ensalada. Y más allá del tema de la mosca en ensalada, es la atención que han dado y la reacción que han dado frente a este hecho. Decirles de que esa mosca no se cayó en la cocina, sino se cayó en la sala, piensa los representantes de ese restaurante que ya se tiene responsabilidad, cosa que no es así, ¿no? Bien, ya pensando un poquito en el tema, quiero que se lleven el primer peldaño de que reclamar es bueno, y reclamar no es incomodar a nadie, es un derecho inherente a nosotros, ¿correcto? Y frente a eso se ha creado el Indecopi para poder respetar ese principio que tenemos nosotros de reclamar. Bueno, ¿has escuchado hablar del libro de reclamaciones? ¿Sí? Bien, ¿no? Eso es un peldaño más que vamos escalonando sobre el conocimiento de protección al consumidor. Y ya se saludó la medida, ¿no? Hace poco, en el mes de enero, ya empezando los meses en vacaciones, cuando muchos de las universidades se hizo voluntariado, ¿no? Hacer encuestas para ver qué tanto conocen sobre el libro de reclamaciones. El 80% de los entrevistados sí conocen qué es el libro de reclamaciones, pero casi nadie sabe nada. Se pierde en ese momento, ¿no? Que valgan verdades. Hoy en día decir, señor, leen su libro de reclamaciones, es una alerta bien importante para las empresas que cuidan bien su imagen. Decirle eso a un restaurante lujoso, como el Cordón y la Rosa, y sabes qué, ya te voy a solucionar el problema de manera inmediata, no llenes el libro de reclamaciones. Y es por eso que a veces los usuarios no saben cómo llenarlo, porque se quedan hasta ahí. Lo piden, se lo niegan y quedan.